Pero eh, el énfasis que yo quiero dar en, en lo que quiero decir es un poco pasar de um, un poco al cómo, también el por qué, digamos, pero un poco al cómo, cómo avanzar en esta, en esta línea. Eh, bueno, un punto básico es que hoy día yo creo que casi todo el mundo reconoce que para poder prosperar las actividades productivas tienen que insertarse plenamente en las exigencias de un desarrollo sostenible. Eh, es difícil hoy en día en general pensar que una empresa puede prosperar, es decir, tener una evolución positiva en el largo plazo, si es que no se hace cargo de ese desafío. Esto nos parece bastante obvio hoy en día, pero no es tan obvio. Eh, y hoy, lo que está ocurriendo, al menos en el caso chileno, no conozco demasiados otros, otros casos, pero es que muchas empresas se están enfrentando hoy con los problemas de no haber tomado esto suficientemente en serio hace unos 10 años. Y eso tiene que ver un poco con lo que les voy a tratar de transmitir ahora eh, en el resto de la presentación. Es decir, el, esa, esa visión de desarrollo sostenible que estuvo ausente en su momento, o más bien estuvo presente una visión un poco simplificada del problema de desarrollo sostenible, está teniendo consecuencias hoy día. Eh, el entorno, entonces, lo que dice el desarrollo sostenible de alguna manera, o, el, o, el, o lo que dice para las empresas, es que lo que ocurre en el entorno no es algo ajeno a las empresas, es esencial para las empresas. Eh, entonces, como se decía, a veces yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, aunque yo directamente no soy ingeniero, pero se recordaba la construcción hace algún tiempo de las grandes plantas hidroeléctricas en Chile, hace unos 40, 50 años. En ese minuto, el problema que existía era técnico y económico no existía otro problema. Y de hecho, de los problemas técnicos opinaban los ingenieros, de los problemas económicos, si sí es que un poco los economistas, y el resto no tenía nada que opinar del tema, básicamente. Y si a alguien se le ocurría levantar el, la mano, digamos, para alguna opinión, se consideraba que no iba a lugar y que era irrelevante. Hoy en día, en realidad, lo que se ha descubierto y que se, y se está enseñando hoy día en las facultades de ingeniería es que gran parte de los problemas no son son por supuesto técnicos y económicos, pero no son fundamentalmente técnicos y económicos. No es ahí donde fallan los, problemas, los, los, los proyectos, fallan en otros aspectos. Al no considerar el contexto en contexto en su totalidad los aspectos económicos, por cierto, pero también los aspectos políticos, sociales, ambientales. Es ahí donde están teniendo más problemas los proyectos, no en las capacidades técnicas. Eso no quiere decir que no hayan aspectos técnicos sumamente importantes, solo quiere decir que... No pueden ser el foco de la atención. La, la atención tiene que, como se dijo hace un, un minuto, abrirse hacia muchos más aspectos. Obviamente, esto significa mirar el largo plazo, pero hasta aquí hemos dicho cosas que pueden resultar bastante evidentes. ¿Qué significan en la práctica? ¿Qué podemos hacer con esto? Eh, primer punto: es importante considerar que ya no se pueden mirar los temas por separado. Hasta hace algún tiempo, e incluso se veía, por ejemplo, en los reportes de sustentabilidad todavía se ve, ¿cierto? Hay un capítulo económico, hay un capítulo ambiental, hay un capítulo social. Son como cosas distintas que la empresa tiene que hacerse cargo. El problema es que esa manera de enfrentar las, las, los problemas, incluso existe en la manera en que las empresas están organizadas, incluso en la estructura, las gerencias tienen esa organización. Eh, Toma con que en la práctica se produce un conjunto de conflictos entre estos diferentes ámbitos que no son mirados de manera sistémica. Y la visión sistémica es lo que está faltando. La visión sistémica es lo que generalmente hoy en día están tomando, por ejemplo, los directorios, las más altos niveles están tomándolo, en algunas de las grandes empresas. Pero en muchas de las, gran, de las otras empresas aún falta por desarrollar esa visión. Y sigue siendo un asunto de parcelas. El otro punto importante es que implica un ejercicio de anticipación. Ya no nos basta con preocuparnos de lo que está pasando ahora y lo que vemos hoy, sino que ¿cuál va a ser el problema que vamos a tener en 5, en 10, en 15 años? Porque como los procesos son lentos, eh, aquí en, 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 en Chile hemos tenido algunos ejemplos interesantes, bastante evidentes. Eh, por ejemplo, la construcción, las concesiones de carreteras, por ejemplo. Se concesionaron las carreteras hace ya, la gran periodo de concesiones, a principios los años 2000. Se diseñaron las carreteras, se planificaron, y ¿Qué ocurrió? Tres o cuatro años después, están congestionadas de nuevo. ¿Por qué? Se hizo para solucionar un problema que se veía existente, pero no se hizo suficiente anticipación. Y de hecho, por eso, algunos de los esfuerzos de los últimos años, en particular en los ministerios de Obras Públicas, también de Transporte, ha sido decir cómo va a ser la necesidad de aquí a 10, 20, 15, 30 años más. Y eso cambia la perspectiva. Bueno, como ya lo mencionaron, la energía es fundamental, o sea, tiene un aspecto que es fundamental para muchas otras actividades, y por lo tanto es donde se ve casi como el paradigma de este tipo de problemáticas, con lo que llamaríamos el ejemplo de la complejidad. En Chile hemos tenido eh, en los últimos cinco años, al menos tres o cuatro grandes temas energéticos. No todos eh, termoeléctricos, por lo demás, también hidroeléctricos, también con incluso con eh, energías renovables que llamamos no convencionales, con proyectos eólicos, por ejemplo, y han sido focos de conflicto, algunos más a nivel nacional, otros más a nivel regional, pero han existido. Es decir, es un campo de complejidad de, eh, definitivamente. El des desafío, por supuesto, es hacer cómo hacer frente a este problema. Sí, hasta ahora, El diagnóstico parece ser algo bastante claro. Eh, y lo que sí parece evidente es que el mecanismo tradicional que era decir vamos a asumir algún costo para subsanar tal o cual problema del otro, de los otros ámbitos ambientales, sociales, etc., ya no parece tener demasiadas posibilidades de desarrollo. Es decir, tiene unas limitaciones. Y las limitaciones son que este fenómeno son sistémicos e incluso que a veces tratar de arreglar los problemas con algún costo, con algún pago, puede generar... Eh, más problemas si no se diseñó originalmente la solución mirando todo, anticipando correctamente. Eh, hace pocos días, conversando en el contexto de, de, de otros problemas de largo plazo, en el fondo, una, una cosa que se surgió era esta idea de que a menudo, o casi siempre, la solución a los problemas es mucho más caro que haber enfrentado el problema desde el día uno. Y esto tiene que ver con otra, un cambio de, de paradigma, una man manera nueva de buscar el problema. Entonces, eso significa hacer de la sostenibilidad una oportunidad y no un problema. No algo, un costo que hay que subsanar, así como tengo problemas, entonces tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, otro, tengo que pagar esto" sino que cómo puedo buscar formas de hacerlo realmente una oportunidad. No es tan fácil. Eh, Estas oportunidades no siempre están presentes, efectivamente. Hay momentos en que no hay, eh, no todas las situaciones son. Que todos ganan, digamos, algunas cosas hay que perder, hay que invertir, y, esa, eh, y eso es algo que hay que reconocer. Pero hay que buscar las oportunidades, buscar las oportunidades, no están necesariamente siempre ahí disponibles. Requiere participación, requiere innovación, ya se mencionó recién. Eh, entonces, esta búsqueda de oportunidades básicamente tiene que ver con dónde están los lugares donde pueden confluir los diferentes elementos. Y, Aquí es donde la valorización de residuos es una de esas oportunidades, es una de las oportunidades bastante, diría yo, bastante claras. Sin embargo, no es que nos falten cosas, digamos. Eh, históricamente, el problema de los residuos era algo de lo cual deshacerse, cierto, y la de, deshacerse de esos problemas generaba otros problemas y, en fin, era una manera de, 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 de digamos, de, de tratar de no ver un, un, un tema, por eso bueno, se enterraban durante mucho tiempo, generó otro tipo de situaciones en muchos lugares, locales, problemas ambientales, problemas también sociales, eh, no sé cómo será en otros países, pero en Chile, por ejemplo, tener un, un, incluso un relleno sanitario es un estigma para la comunidad que lo tiene, no, no, es, solo, no es solo un problema ambiental o que hayan problemas de olores o que haya gente que, que a veces vive de manera bastante irregular de los residuos, sino que es considerado un estigma social, venir de una comuna que es una especie de... se considera el basurero de una región, el basurero de un lugar. Y eso ha hecho muy difícil, por ejemplo, en el caso de Chile, la instalación de nuevos rellenos sanitarios, aún deteniendo mayor, mucho mayor estándar que los estándares que tienen actualmente muchos sitios que se usaban durante años y que se siguen usando y se siguen prolongando porque no se... Eh, encuentra todavía la solución más definitiva. Entonces, lo esencial es ir cambiando este enfoque hacia algo más, un nuevo paradigma. La política de gestión integral de residuos dice que promueve la prevención de la generación de residuos, ¿cierto? Esto es en Chile. Fomentar el, y en este orden lo dice, reutilización, reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final. Yo argumentaría que estas cosas no son, este orden tal vez no es el más adecuado porque las cosas no son tan simples a veces y muchas veces hay ciertos conflictos entre algunas cosas. Eh, por ejemplo, facilitar eh, el uso energético puede ser un efecto contraproducente de no reciclar, de no aprovechar completamente los materiales. Eh, en algunas ocasiones, el, eh, por ejemplo, el, la reutilización ¿cierto? puede ser cierto, más eficiente, en otras veces no. Eh, es muy casuístico y creo que a veces la política, tal vez, aunque esto es una cosa relativamente general, puede tener una, una debilidad al enfocarse necesariamente en ese orden. Bueno, pero hay una oportunidad porque los residuos sólidos crecen. Aquí voy a mostrar muy brevemente algunas cifras nacionales. Eh, entre el año 2000 y 2009, la última periodo en el cual tenemos cifras más o menos homogéneas y consolidadas, no de no haber cambiado tanto. Hubo un aumento de 42% en la generación de los residuos sólidos, me voy a referir específicamente a eso, que son en todo caso más o menos el 95% en términos de volumen de todos los residuos que tenemos. De esos, del orden del 40%, son residuos sólidos municipales, es decir, desechos urbanos y restos industriales, esto viene de un reporte del Ministerio de Medio Ambiente, de la conam Ahí se ve en general cómo ha venido evolucionando, es más o menos repetir las cifras que ya les mostré, en el fondo el crecimiento total, ¿cierto? Y la diferenciación entre los municipales ¿cierto? y los eh, industriales. Lo interesante es que los residuos industriales han venido disminuyendo en proporción al PIB, es decir, estamos siendo más eficientes en general, y esto tiene una cierta lógica económica, es decir, los costos incentivan a aprovechar mejor los materiales y por lo tanto a generar también menos residuos. Eh, sin embargo, la tasa de generación de residuos sólidos municipales ha ido creciendo sostenidamente. Hay tres espacios de oportunidad fundamentales cuando hablamos de residuos y energía. Uno, obviamente, reducir el consumo de combustibles fósiles, es decir, reemplazar el combustible fósil por algún residuo ya existente que pueda tener ese potencial. Eh, esto puede ser obviamente directamente algún residuo, en el caso de neumático ¿cierto? Eh, es como lo más evidente, eh, y por supuesto todo, todo tipo de residuos que tengan contenido calórico. Eh, reducir la generación de metano en los rellenos es muy importante también porque hay un vínculo ahí desde el punto de vista de las emisiones, ¿cierto? porque eh, el metano es 23, a ver, se considera 23 veces más una emisión de un, de un gramo de metano es 23 veces más grande de punto de vista, o sea, que el CO2 en términos de impacto sobre el efecto invernadero. Y, obviamente, hay una tercera oportunidad, que es generar materiales con ciertas mejores propiedades energéticas. También no se debe olvidar, hay una cierta posibilidad ahí. Es decir, muchos residuos tal vez no se pueden quemar directamente, muy difícil, muy costoso, pero se pueden usar como materiales y tienen propiedad energética, eso aumenta la eficiencia energética, evita obviamente la generación de un nuevo material, por lo tanto reduce el consumo energético asociado y también tiene un círculo virtuoso. Ahora, el problema es, y aquí esto son, este es el punto principal que yo quería tratar de transmitirlo: ¿no? es que si bien el aprovechamiento de eh, residuos tiene una lógica o sea, impecable, es, es clarísima. Eh, tiene beneficios por donde se le, se le busque y es una tendencia mundial, es que hacer ese aprovechamiento in, in, integrado requiere una cierta estrategia. No es tan fácil. Porque si fuera tan simple, lo que nosotros observaríamos es que todas las empresas cor, cor, correrían digamos, a hacerlo. No es simple requiere que se dé un conjunto de factores y cuando digo una estrategia es porque muchas veces tiene que ver con una visión integral el caso por ejemplo virtuoso que conocemos en, en, que nos convoca aquí digamos cementos y una termoeléctrica por ejemplo en el caso de Puchuncaví se da en gran medida por la casualidad de la proximidad si no se diera la casualidad de la proximidad eh, probablemente muchas cosas no se podrían hacer, ¿cierto? Eso es lo mismo para otro tipo de situaciones. Entonces se requiere una cierta estrategia, no es, eh, no es algo que se vaya a dar sencillamente porque es una cosa en que todos concordamos que es buena y que todos ganamos. Y desafortunadamente eso a veces se olvida, eh, en que, por ejemplo, hay aspectos territoriales a considerar, cómo se localizan las, la, las organizaciones, si hay algún mecanismo, por ejemplo, para asegurarse de que ciertas. Actividades complementarias se instalen juntas. Hay algunos donde eso ocurre por, naturalmente. La petroquímica con las refinerías, por ejemplo, eso es una cosa natural porque van de la mano prácticamente. Pero no así en otros ámbitos. Y ahí hay un aspecto estratégico que no está considerado. ¿Qué se requiere para esta estrategia? Y este es el punto que quisiera enfatizar. Se requiere primero buena información. Y ahí en general todos los países de Chile falla, no, no conozco mucho, eh, pero solamente los países en general más avanzados tienen buena información. Se requiere conocimiento experto, investigación. No basta con saber tener información, sino que saber qué podemos hacer con ella. Un conocimiento práctico, me refiero ahí también a aquel que va mucho más allá del de conocimiento de los expertos y que tiene que ver con, con por ejemplo, condiciones naturales de los lugares, eh, cierta sensibilidad sobre eh, las empresas, si son o no más sensibles al tema, etc. No es tan fácil. Es un proceso que se debe. De que no. Sensibilización y difusión, sin duda que es importante, hay que llegar a las empresas, hay que llegar a las personas, hay que ver que esto es algo que tiene un aspecto positivo, no es algo que tiene que, por qué reconocerse tan claramente. Y eso también exige otro aspecto que es la credibilidad. Ahí es donde se produce un círculo. Muchas veces las instituciones académicas son esenciales para dar cierta credibilidad a ciertos proyectos, a ciertos eh, resultados esperados. La institucionalidad adecuada, institucionalidad territorial, por ejemplo, podemos o no obligar a empresas a estar juntas. Es una institucionalidad, un tema institucional sumamente importante, porque de alguna manera le quitamos el derecho a una empresa a decidir su localización por sí misma. No se la quitamos, pero se la restringimos y los obligamos a hacerlo. N ningún país eh, tiene este problema totalmente resuelto, pero lo muchos lo están intentando y tratando de eh, Organizar a partir de su planificación territorial ciertas localizaciones, por ejemplo, que en torno a centros de energía hayan otro tipo de instalaciones que puedan usar esa energía adecuadamente. Es una manera de pensar. Pero requiere aspectos regulatorios de varios ámbitos: ambientales, eh, territoriales, también en algunos aspectos tecnológicos. Y los instrumentos adecuados, por cierto, los instrumentos adecuados tienen que decir que una vez que tengamos la estrategia, la política, tenemos que transformarlo, hay que transformarlo en un instrumento correcto. Nos sirven. Y en particular aquí voy a hacer un alto, en mi, mi, de mi, en, que es mi ámbito más de especialidad, que es la economía, los instrumentos financieros son fundamentales. Muchas veces se argumenta y las autoridades tienden a argumentar que... Al, al, al conversar con las empresas, que hay proyectos que son altamente rentables y cómo es posible que no los hagan si es una tan buena inversión. El problema es que muchas veces esos proyectos rentables, altamente rentables, lo son si uno mira un proyecto puro en el largo plazo, pero en la práctica cuando uno lleva esto a un proyecto concreto, cuando lo lleva a una consideración específica, están los riesgos, los riesgos de las cosas no siempre funcionan como se espera. Y obviamente que muchas veces los retornos son muy largo plazo, y las inversiones son en el muy corto plazo, y las empresas tienen, obviamente, muchas cosas que hacer, no solamente invertir en estas cosas. Los instrumentos financieros, en ese sentido, están hoy día tomando un poco la, la delantera en este tema, en la discusión, porque eh, hay que ver maneras en que efectivamente se pueda lograr que las empresas compatibilicen su desarrollo normal, ¿cierto?, con estos otros desarrollos que tienen, obviamente, algún beneficio, pero también un beneficio quizás mayor para el conjunto de la comunidad. Entonces, eh, es importante para concluir que eh, la estrategia tengo, oriente, oriente claramente tanto al sector público como al sector privado. Falta bastante, yo creo que hay bastante avance, hay ejemplos, pero falta. Eh, obviamente, como dijimos, falta más información y estudios. Nosotros eh, en la Universidad de Coportales hicimos hace un tiempo un estudio junto con Green Labs de la Universidad Católica, podríamos hablar brevemente de eso. Eh, pero ahí es un ejemplo de cómo un pequeño estudio algo bastante simple puede mostrar vías interesantes para trabajar difundir obviamente las iniciativas existentes yo creo que ocurre muchas veces que gran parte de las cosas que se hacen finalmente no se saben o no se conocen y empiezan a ser eh, ya sea redescubiertas infinitas veces digamos o sencillamente las personas tienen que inventar de nuevo necesitamos muchos más casos pilotos. yo creo que eh, es difícil pensar en una estrategia general que pueda solucionar los problemas si no hay un conjunto de casos que prueben concretamente cómo funcionan estas cosas. Son muy, muy caso a caso para cómo tener una política tan general. Obviamente un cambio de actitud, eso quizá a veces es lo más difícil, ver oportunidades donde antes se veía problema. Y eso, cambio de actitud, no es tan fácil porque muchas veces conlleva un cambio de actitud no solo de las empresas, que a veces puede ser más, más simple, que tiene una relativamente jerárquica, sino cambio de actitud de las comunidades. Y esa cambio de actitud de las comunidades no pasa por solamente pedirles un cambio de actitud, tienen que haber hechos concretos que tienen que ocurrir en un conjunto de ámbitos. Y obviamente ser capaces de demostrar que estos cambios integrales, aunque muchas veces son pequeños, son avances. Porque claro, a veces se dice aporta un 1%, un 2%, un 3%, un 4%. Dice, bueno, no, no es mucho, pero se puede hacer. Y si además tenemos la ventaja de que logramos esta combinación virtuosa, digamos, de aspectos económicos ambientales, sociales, obviamente que sería un aspecto importante a relevar. Solo me voy a detener un par de minutos en hacer un ejemplo del estudio que hicimos, fue un estudio muy simple, un estudio de prefactibilidad que se hizo con financiamiento de la Iniciativa Global del Metano y que básicamente buscó evaluar si era posible que en vertederos, no sé cómo es la terminología en otros lugares, pero nosotros en Chile distinguimos rellenos sanitarios y vertederos, ¿cierto? Eh, los rellenos sanitarios siendo lo más avanzado en términos de instalaciones que cumplen un conjunto de, de reglas bastante estrictas nosotros tenemos un conjunto todavía de vertederos muchos operando y muchos en fase de cierre y como se mencionó el problema territorial que produce la, la fase de cierre es importante un problema territorial un problema social porque obviamente se genera un conjunto de eh, actividades económicas en torno a la atracción un poco ilegal de los residuos de estos lugares bueno qué fue lo que se hizo se buscó estudiar la perfectibilidad técnica y económica de aprovechar el metano en algunos de estos vertederos. Eran vertederos pequeños, por lo tanto, la duda era si esto podía ser económicamente rentable y si era técnicamente factible. Eh, evidentemente que esto beneficia a la reducción de metano, se puede obtener energía, pero había que ver si era realmente factible. Bueno, aquí esto es una descripción muy simple, lo que se puede hacer con el metano, probablemente muchos de ustedes lo saben, obviamente puede ir directamente a una caldera, puede ir al sistema de... Con algunos pequeños ajustes al sistema de transmisión de gas natural, o sea, si hay una, una, un sistema de distribución, o puede ir a generar electricidad. Todos esos son mecanismos, vías posibles. Se estudiaron todas estas, y no voy a entrar en ningún detalle, pero eh, lo que se hizo básicamente se, se estudió como el, el territorio, se vieron las posibilidades de uso, se evaluó algunas tecnologías, tecnologías en función de las pequeñas cantidades, las cantidades que se podía producir y que además tenían que ser rentables muchas veces en cortos periodos, porque lo que ocurría es que como estos vertederos no fueron eh, elaborados con las tecnologías más modernas, evidentemente, lo que ocurre es que muchos de ellos tienen una vida útil bastante en términos de generación de metano disponible, bastante limitada. Y sin embargo nosotros identificamos que hay posibilidades buscando la tecnología adecuada y mirando bien el territorio, viendo cuáles son sus potenciales de desarrollo. Por ejemplo, la zona sur donde la leña, se mencionó el tema de la certificación de leña, la leña húmeda que se usa, es un problema. Evidentemente aquí hay un gran beneficio social y un, por lo tanto un, un gran potencial en generar sistemas de secado para leña. Eh, en algunos casos la generación eléctrica podía ser, claro, tenían la, la fortuna, normalmente el caso, de que pasaba un tendido eléctrico cerca y era fácil conectarse, era fácil. En algunos casos se podían en algunas instalaciones, por ejemplo, escuelas pequeños hospitales que estaban relativamente cerca y se podía pensar en el traslado directo del gas para usar de caldera. El punto de todo esto de esto era que, que eh, para descubrir las oportunidades hay que buscarlas. No están directamente, no están tan a la mano como pareciera ser cuando uno mira la cosa desde lejos y pareciera ser todo un círculo virtuoso. Hay que buscarlas, hay que investigar, hay que innovar y es un esfuerzo que... Eh, Digamos que ese es el camino por el cual probablemente el mundo académico, pero también probablemente con el apoyo de los, de los, de los propios interesados, pues, tiene que desarrollarse. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber: eh, ciertamente hoy día, para la sostenibilidad, necesitamos tener instrumentos financieros porque ahí es que podríamos mantener la sostenibilidad ambiental. Entonces, esto es, eh, usted me dice, estos instrumentos, podríamos ponerle algún apellido y decir que podría ser en base a, vamos a decir, incentivos por cumplimiento ambiental, eh, pago, eh, exoneraciones, aunque... Por cumplimiento ambiental, ¿podrían ser ese incentivo traducirse en eso? Mi pregunta. Sí, bueno, eh, por instrumentos financieros me refería en general a cualquier eh, instrumento, digamos, algún tipo de crédito, por supuesto, que es como lo más obvio, que pueda servir para desarrollar el sector de, de energía, de energía sustentable, en todas sus formas. Lo que ocurre es lo siguiente: eh, el Estado. En una sociedad cada vez más compleja es importante que gran parte de las decisiones, por supuesto, sean tomadas donde están ocurriendo los eventos. Entonces es importante que ocurran a nivel de las empresas y que las empresas puedan decidir y las personas también puedan decidir cómo participan de un cierto desarrollo energético, por ejemplo. Eh, esto significa que los mecanismos en los cuales, y por eso yo creo que ha ido creciendo, en los, me en los cuales el Estado dictaminaba el desarrollo de cierto tipo de acciones, un poco en paralelo a lo que se veía en el tema de las APL, tiene algunas limitaciones porque la complejidad hace que sea muy difícil decir que todas, por ejemplo, bueno, las cementeras no son tantas, pero todos los panaderos son iguales, que todos los panaderos pueden enfrentar una situación, porque ocurre que muchas veces, algunos de ellos sí pueden, otros no pueden, o algunos tienen condiciones nuevamente muy particulares. La, una de las cosas interesantes de los instrumentos financieros es que exigen que, la propia, que el propio interesado digamos, haga una evaluación de su eh, situación en el contexto. Eso no quita de que no haya un rol importante del Estado y que, por ejemplo, facilite ciertas cosas. Por, por ejemplo, puede ser transmitiendo subsidios a través del sistema financiero, identificando, no conozco, no, habría que pensar en algunos casos, por ejemplo, de eficiencia energética, donde uno podría pensar que un, hay un subsidio asociado al crédito que uno, que uno puede obtener en función del grado de eficiencia energética que logra, que es mayor avance, mayor avance, menor eh, tasa de interés. Por ejemplo, eso existe ya en algunas partes como en Alemania, por ejemplo. También hay cosas que el Estado puede hacer en el sentido de facilitar la securitización, etcétera Hay un conjunto de actividades que puede hacer, los fondos de garantía, porque se mencionó Corfo, Corfo ha estado trabajando el tema de los fondos de garantía para algunas innovaciones y para desarrollo financiero. El punto de fondo yo creo que está en que la complejidad del mundo moderno exige que las personas puedan evaluar sus propios proyectos en su caso muy particular y que no sea una cosa tan genérica. Eso. Pero, o sea. Roberto Suriel de República Dominicana. En el centro, eh, la elección de los temas y la fuente de financiamiento eh, vienen del sector privado, sector eh, del estado o, o propias de la misma universidad. Eh, ah, una cosa bien particular. Nosotros, eh, lo que nuestro centro lo que hace es eh, tratar de tener algún rol más bien de, de estrecho de cercanía con las políticas públicas. Entonces, en función de lo que nosotros vemos son temas contingentes y de importancia, nosotros vamos seleccionando los temas. Ahora, también eso tiene un lado y el otro lado son los recursos. No siempre las dos cosas eh, eh, se digamos, cuadran exactamente. Entonces, buscamos cosas activas donde hay interés público y también donde hay recursos de, de desarrollo e investigación. Hay un sistema, digamos, público de recursos en Chile al cual uno puede acceder y también recursos internacionales, como por ejemplo este proyecto que es financiado por el, eh, la, la, innovativa, la, la iniciativa global de Meta.